Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo que no, Andy? ¿Quieres que te banee o qué? Buenas tardes, capítulo 11, creo, de Subnautica. Vamos a intentar rushear lo que nos queda. No sé si es posible, porque en verdad tenemos que hacernos el submarino y tenemos que hacernos el Pepo Clown ese, o Pepo Crown, Pepo Traun. ¿Cómo se llama? El... el... Sí, no. No sé cómo se llama. Por cierto, ¿cómo le cambió el nombre a esta cosa? ¿Cómo se le cambiaba el nombre? Chicos, ¿cómo se le cambiaba el nombre a esto? El Cyclops, eso. Consola de mejora. Ah, aquí. Shatsmoth segundo. Color del submarino. Negro. El interior blanco. Con líneas. Qué bonito, ¿no? Con líneas blancas. Por favor, ¿el blanco dónde está, coño? Ahí. Está guapo, ¿no? Está guapo, ¿no? Está como azulito. El Shatsmoth segundo. Negro y blanco. Bueno, gris, no sé qué es esto, en verdad. Llevo jugadas 10 horas y media, más o menos. No lo pongas negro, que no lo vas a ver. ¿Cómo que no lo voy a ver? Verde. Ya estaría. No, verde se ve como... como enfermo, tío. Rosado. Rosado está bonito. ¡Ah, mira! ¡Se le pone el nombre aquí! Shatsmoth segundo. Me encanta, loco. Rosita, 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 está bonito. Vale, ¿qué hay que hacer, mis panas? ¿Qué es esto? Ah, verdad. Quiero hacerme la depuradora de agua. ¿Qué cuesta eso? You made me restless. A ver, ¿dónde está? Depuradora de agua. Tres titanios, alambre, aerogel. Vale. Tres titanios. Cobre, no tengo cobre, tío. No tengo cobre, me cago en mis muelas del juicio. No tengo cobre, chicos. No tengo cobre. Vale, pues voy a escanear cobre. Escaneando, ¿qué estás escaneando? Caja de datos, ¿no, bobo? Vas a escanear trozo de piedra caliza. ¿Era esto? ¿Trozo de piedra caliza? ¿Por qué me salen tan pocos? Antes me salían más. Antes me salían más, porque ahora me salen tan pocos. ¡Ay, es de noche! ¿Esto qué era? Vale, tengo que construir una cama. Un momento, chavales. Camita. Camita individual, titanio, malla de fibra. Vale, creo que tengo de eso, ¿eh? ¿Tiene una malla de fibra por ahí? ¿O me lo estoy inventando? Malla de fibra, qué rico, papi. Vale, me la voy a poner al lado del reactor. Me suda los cojones.
A dormir. Vamos a por cobre, ¿vale? Y luego vamos a construir los dos vehículos que faltan. Levanta, bobo. Hazte la casa más grande como cuencro. Pero es que eso es muy grande. No sé cómo se hace. Cobre, bien. Mira aquí. ¿Qué pasa? Ah, mira. Más cobre, bien. Plomo. Titanio. Más cobre, bien. Buenas, Sarge, ¿qué pasa? Por aquí. You looks like a movie. You sounds like a song. Ah, es verdad, es verdad. Encima de los leviatanes pacíficos. Es verdad, tío. Y tengo uno por aquí cerca, ¿eh? Bueno, creo que tenía uno por aquí cerca. Por allí. Juraría que por allá había un leviatán pacífico. Bueno, se habrá movido y se habrá ido, en verdad. Ah, mira, hay uno, ahí está. When we were young. Hostias. Hay uno grande y uno pequeño. ¿Dónde estaban los percebes estos? ¡Coño! Aquí no hay nada, Trozo de... Este no tiene nada, tío. No tiene nada este tío. Vaya timo. Vaya timo. ¿Vas a traer más Project Zomboid al canal de YouTube o al de los directos? No lo sé, bro. Es que me pareció ultra complicado, Quizá algún día haga un directo de eso, pero... No sé qué decirte, tío. Vale, cobre. Más cobre. Qué rico. You sounds like a song. Titanio. Más cobre, bien. Me voy ya. Vale, cojo esto y me voy. Tengo que coger de esto, ¿no? Welcome aboard, Captain. Necesito alambre de cobre. Esto. ¿Y qué era lo otro que me hacía falta? Aerogel. ¿Eso cómo cojones se hace? ¿Cómo hago eso? Aerogel. Saco de gel un rubí. Coño, no piden nada, ¿no? Un rubí. Bueno. Uf, solo tengo uno. Aerogel, vámonos. Madre mía, la vista, ¿por qué? ¿La vista por qué? When we were young. Hostia, ¿cuán grande es esta cosa, tío? ¿Dónde puedo ponerla? ¿Puedo ponerla aquí? Sí que puedo, papi. Vámonos. Entonces, este menos una resistencia, valor actual 10,5, vale.
Este trasto, usar depuradora. ¿Qué tengo que meter aquí? Quita, coño. Quita. ¿Qué tengo que meter aquí? Botellas, ¿y dónde consigo botellas? Ah, güey. Nada, es automático. Ah, mira, agua 3%, sal 7. O sea, esto dentro de un rato me dará una botella de agua, ¿no? Dentro de un rato me dará una botella de agua, ¿no? ¿Jugaste el Kratos de Necrodancer? No me gusta nada los juegos de música, tío. No me gusta nada el concepto de Kratos o de Necrodancer. No me gusta nada. O sea, los de seguir un ritmo. No. Si no sacas la sal, pues no genera sal. Da más sal que agua. Vale, escúchame. Hay que mirar cómo se hace el... Habrá que hacer el submarino, ¿no? ¿Cómo se hace esa wea, loco? Cohetes. Cyclops. Tres plastiacero. Tres vidrios esmaltados. Aceite, plomo, kit de cableado. Por favor, que alguien se quede con esto. Que haga una captura o algo. Aceite, plomo, kit de cableado. Vale. El plomo, ¿cómo se hacía? El plomo. El aceite. Plomo tengo aquí. Tres de plomo, perfecto. Aceite no tengo, ¿verdad? Aceite era con las bits de las algas, quizá. Creo que era con la bit de las algas. Vale. Y kit de cableado. Eso es lo más básico de todos. Luego me hará falta 3 de titanio. 30 de titanio. Y algo más. ¿Dónde coño estoy, loco? Vaya. Ya somos segundo. ¿Tienes los brazos del Brown? Diría que sí, ¿no? Vale, aceitito. Kit de cableado. 2 de plata. Tengo plata. Capaz que no tengo plata, ya verás. Sal. Ya verás que no hay plata. Justo 2 de plata, tío. Justo 2 de plata, Vamos. Perfecto, ya está. Tengo estas 3 cosas. Me hace falta 30 de plata. Perdón, 3 de plastiacero. Que el plastiacero era con. Vale, me hace falta 30 de titanio. ¡La puta que parió! ¿De dónde saco eso, tío? A ver, ¿cuánto titanio tengo? Suma, Herier, suma. Ah, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Litio. Siempre tengo lo exacto. Parece que sí. Mira, tenemos uno. Que sí, gente. Que sé dónde se consigue el titanio. No os preocupéis. Three.
¡Grande, Maf! Estoy unos días tarde, pero aquí estoy guapo. Un abrazo y que todo siga yendo bien, tete. Muchas gracias, Loquete. Gracias por esos 10 putos meses. Puto grande, tío. Me falta uno de plastiacero, ¿eh? Me falta uno de plastiacero, tíos. Porque no me queda más litio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sí, tengo. Ah, no. No tengo litio. 8, 9, 10. Me falta 2 de litio. Vale, me falta litio, chicos. Me falta 2 de litio. ¿Dónde se encontraba el litio? En arenisca no era, ¿no? Era en piedra... No. Zona caliente, no. Sedimento tampoco. ¿Dónde? ¿Puedo buscarlo aquí? No, ¿no? Creo que era en una zona profunda, ¿verdad? En la cueva de... Sí, en la zona profunda, vale. All systems online. Qué grande este juego, ¿no? La polla, tío. Aquí abajo. 22 graditos el agua, qué rico. Toma, la primera hostia en la frente. Esto es una roca de... Esto es oro, papá. Vale, tiene que estar por aquí los... Las cosas. Mira. Esto creo que... Mira, están todos muertos, loco. Primera vez que me atacan, ¿eh? Primera vez que me atacan. Os lo prometo, ¿eh? Magnetita. Diamante. Voy a conseguir todo de lo que no necesito. Ey, tranquilo, campeón. Magnetita. Río perdido, no, no sé qué es. Más oro. Diamante. Nada, chicos, que el litio no existe, ¿eh? Ay, el litio no existe, tío. Diamante. Litio. Litio, por hablar. Plomo, plomo. A ver, tengo el litio justo ya. Para craftear lo que necesito. Nada, me voy. Diamante, inventario lleno. Y se va a quedar. Ahí se va a quedar, ¿sabes lo que te digo? Mira, magnetita. Porque tengo la impresión de que el Shazmoth segundo va como lento. Va como lento, ¿eh? He atropellado algo, ¿eh? Se laguea un poco. Se laguea, gente. Le he dicho todas las mejores. Le he puesto 3. No,
matado, tío. Estoy cansado de estar sentado, tío. Vale, tenemos esto. Bien, tenemos los tres plastiaceros. ¿Qué era lo otro que hacía falta? Necesito agua, tío. ¿Aún no está listo esto? Sal. Vale. Vamos a dejar por aquí el oro, la sal, el titanio que sobra, los diamantes, la magnetita. Y voy a coger... Vital signs stabilizing. Me hincho de esto, ¿sabes? Vale. Lo replanto y me lo como. Perfecto. Sin ningún problema. ¿Qué era lo otro que hacía falta? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el ese, gente? Kit de cableado, ya tengo el kit. ¿Dónde está la nave? Tendría que estar aquí. Brazo taladro y brazo torpedero, chats. Aquí, Cyclops. Vidrio esmaltado. Ah, espérate un momento. Kit de cableado avanzado. Ah, vidrio esmaltado por 3. ¿Cómo se hacía el vidrio esmaltado? Vidrio y diente acechante. Vidrio. Me faltan los dientes de acechador. Hostias. No tengo de eso, ¿eh? Tengo que ir a buscar vidrios, ¿no? Perdón, dientes. Mierda. Espérate. Arriba en la cápsula de inicio tengo. Vale, voy para allá. Necesito una batería. Para cambiarla aquí. Y ponerla a cargar. Vale. Vámonos. En la cápsula tenía... No, pero creo que los gasté, ¿eh? En la cápsula creo que lo que hay son tubos, creo. Efectivamente. Pues ahora me hace falta los tontainas estos. Los tiburones que comen metal reutilizable, tío. ¿Dónde consigo de eso? Eran las grutas, ¿verdad? En las grutas se los comían ellos. Mierda, tío. Me va a costar un montón encontrar de eso, yo creo, ¿eh? Buah, chaval. Voy a coger piezas. Están por aquí en las grutas, los tiburones esos. A ver, ¿dónde están los mamahuevos estos, loco? Puedo ponerlo en el escáner, ¿no? Mira, aquí han soltado uno, ¿eh? Míralo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo se hace? ¡Eh! Vale, tengo uno.
¿Cómo hago para que me suelten? Hay que pegarle. Diente. ¿Hay más ahí? ¿Dónde? Ah, mira, hay otro aquí. Gracias, chicos. Vale. Suelta eso, mongólico. ¿Suelto? No. Se ha pirado. Mira, aquí hay otro. Vale. O sea que yo puedo hacer así. Ven aquí. Toma. Cógelo. Imbécil. A ver. Entonces, cuando lo coge, le pego, ¿no? A ver. Bueno, imagino que tiene cierta probabilidad, ¿verdad? Tiene cierta probabilidad, ¿no? Vale, farmeado. Vidrio esmaltado. No hay que pegarles, ¿no? Se parte la gente cuando agarran. Ah, cuando lo agarran. Escaneate. ¿Por qué? ¿Cómo era? No, no sé cómo era. Ah, que era con esto. Estoy perfecto. Vale, ¿cómo se hace el kit avanzado? 2 de oro, chip de ordenador. Joder. 3 de oro, alambre y muestra de placa. 3 de oro, alambre. Vale. 3 de oro. Alambre era con 2 cobres, creo. Y muestra de placa 2. Lo tengo todo, chicos. La máquina es infectada, estoy perfecto. A ver. Infectado, ¿infectado de qué? ¿Coronavirus o qué? Vale. Habemus Cyclops. Vale, a ver cómo es esta vaina. A momento. Coño. Agua pura. De manantial, ¿no? Deja la sal aquí. Vale. Chicos, se viene, ¿eh? Se viene. Mejor moverla. ¿Por qué? Pero si está la base súper profunda. ¿Cómo la nave le va a hacer daño? Al menos que... Espérate un momento. ¿Es el Titanic? ¿El submarino? ¿Va a cubrir todo esto? A ver, por favor. Empacar. ¿Dónde puedo empacarla? Ahora. Se viene, ¿eh? Cannot build here. Must be constructed in deeper water. Tú muerto. Para allá, ¿no? Es muy grande. Pero tan grande. ¿Tan grande?
Estoy flipando, eh. Voy a hacerla aquí, a ver. Mejora de tubo lanza. Reclamos de Cyclops. Dios. Be advised, the Cyclops is designed to be operated by a 3-person crew. Only experienced helms people should attempt to pilot this vehicle solo. ¿Qué es esta vaina, loco? Pero si es más grande que mi casa. Pero esto es un... Escúchame, pero que esto es un ferry, esto es... Esto no es un submarino. Esto es una nave espacial. Vale, ¿por dónde se entra aquí? Vaya bicho. Vale, ¿por dónde entro, tío? ¿Por abajo? ¿Por dónde cojones entra, loco? Por el culo. ¿Pero por dónde se entra? Sube al Cyclops, vale. Ah, sí, me lo pone aquí con flechitas y letras, tío. Me lo pone aquí con flechitas y letras. Welcome aboard, Captain. All systems online. Qué guapo. Modificación. Esto es el Shatclops, ¿vale? El Shatclops. Mola un montón. Que sí, coño, que sí. Shatclops. Y el color está bien. Ojito. Más sensual. Luces exteriores. Esto está roto, loco. Amarillo, una polla. A mí me gusta así. ¿Esto qué es? Lanzador de señuelo. Abrir tubo lanzarreclamos. ¿Esto qué es ahora? Fabricador de mejoras del Cyclops. Profundidad, escudo, sonar. La madre que me parió. Células. Tres células de energía. ¡Seis! ¿Qué es esta vaina de bicho, loco? A ver. Motor apagado. Engine powering up. Navegación silenciosa. Rig for silent running. Hostia, qué guapo. Estoy girando nada más, ¿vale? No, venga, déjalo aquí. Bueno, espérate. Vamos a llevarlo a casa. ¿Dónde estaba la casa? ¿Cómo me sumerjo? O sea, ¿cómo bajo? No sé cómo hacer para ir para abajo, ¿sabes? Estoy tirando para arriba y no sé cómo bajar. Esto es para atrás. Ah, con la C, gracias. ¿Dónde está mi puta casa, loco? ¿Es aquello? He chocado con algo, creo. Ah, no, eso no es mi casa. Escúchame, este trasto es muy grande, no me gusta. Dios, qué rápido se le acaba la batería. Voy a dejarlo por aquí. No me gusta, tío. Es demasiado trambólico, ¿eh? Cerrar. Contenedor. Ah, que tiene contenedores también.
Bahía de lanzamiento, hola. Ah, vale, aquí. Fue demasiado trambólico este trasto, ¿eh? Ya la apagué la navegación. Ey, ¿esas luces? Se me va a acabar la batería, ¿no? ¿Pero quieres apagar las luces, mongólico? Vale, ¿cómo apago las luces? Ah, aquí. Vale. Hay que ahorrar la batería. No veo. La he liado, no veo nada. Por aquí. Un momento. Vamos con calma, tío. Uf, qué cosa más trambólica, tío. Buenas tardes. ¿Qué llevas ahí, hermano? Eso no es tuyo. Vale, ahora la pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Ahora qué, gente? Tengo que hacerme el otro mecha, ¿no? Tengo que hacerme el traje Brown. Plastiacero, aerogel. Bueno, esto es fácil de hacer. Porque claro, después del traje Brown me toca hacer los brazos. ¿No? Brazo taladro. Para poder minar más rápido, ¿verdad? Y las mejoras también del Cyclops. Generador de escudos, ingredientes desconocidos. ¿Dónde consigo esto? Lo puedes meter en la piscina lunar. El Cyclops. Perdón, el Brown. Es que yo el Cyclops ese no me lo voy a llevar a ningún lado. En por culo, tío, no me gusta. No me ha gustado nada ese trasto, tío. Demasiado incómodo y demasiado feo. Bueno, supongo que por cojones tendré que llevármelo, ¿no? ¿Qué me hago, tío? Potentes propulsores montados en la parte posterior que impulsan al traje Brown al aire. Mineral de níquel, azufre cristalino. No puedo acabar sin el Cyclops. Ugh, tío, no me gusta nada, es demasiado feo e incómodo, tío. Y encima me hace falta el recargador de células de energía. Esto. Tengo que farmear como un cabrón. Mira, rubíes, kit de cableado. Me toca hacer el cargador de células, ¿verdad? Esto va a ser... Bueno, tendrá que ser mi prioridad esta. Kit de cableado, rubíes y titanio. Y el rubí... Uf, los rubíes, tío. ¿Dónde están los rubíes? Me estoy deprimiendo ahora mismo, ¿eh? Gente, me estoy saturando. Me estoy saturando muchísimo. Traje Brown. Vamos por partes. Plastiacero. Necesito 20 de titanio. Y de nuevo necesito litio. Vale. ¿Es de noche? Es de noche. Joder con el agua, ¿no? Como suena. Dan ganas de hacer pis. Entonces, hay que ir a por titanio. Que no tengo una mierda. Vale. Sí, vale, con el Brown será todo más fácil. Grande Pinkman. Viejo sabroso. Muchas gracias, tío, por esos... ¿Cuántos me sé ya? 4, ¿no?
Vaya gallo. 4 meses, bro. Muchas gracias. Ah. Lo bueno es que puedes construirle dentro. Pero no me ha gustado nada, ¿eh? Ese trasto gigantesco no me ha gustado nada, tío. O sea, todo el hype que tenía se me ha ido al instante, se me ha fumado. Pero supongo que el Cyclops es una especie de nave. O sea, me refiero de casa flotante también, ¿no? Porque puedo desplazarme en él. Igual hasta puedo poner una cama, ¿no? Con dos cojones. ¡Hostias! ¡Mira! ¡Diente! ¡Diente! La calentada aquí. Puedes poner hasta cultivos. ¡Joder! Todo asco, ¿no? Es que tenga diarrea, tío. Es como una cosa rodante, claro. Entonces, todo lo que tengo en esta casa tendré que pasarlo allí. O sea, construir de nuevo allí. Tengo que farmear litio. Vale. Ya tengo los 2 lingotes que necesito. Para el Prawn. Ok, son 2. Me hace falta 4 de litio. A ver, ok. Uf, los dientes, chaval. Qué guapo, ¿no? ¿Qué he guardado? He guardado una herramienta, creo. Mierda, ¿qué he guardado? Nada, está bien, ¿no? Vale. Mira la agüita. Ok. No tienes que pasar todo, solo esencial. Es muy viable tener varias bases en diferentes lugares. Claro, eso también. Uf. Vale, voy a por litio, Vale, chicos, me hago el Prawn. Luego me hago el brazo minero ese. Y ya me imagino que tendremos que equipar la Cyclops, ¿no? Habrá que ponerle rollo para construir dentro. Para buscar esquisto. Ah, mierda. No, pero creo que el radar no llega hasta aquí, ¿eh? Creo que el radar no me llega hasta aquí, tío. Luego lo pruebo, pero vamos, creo que no. O sea, aquí me las tengo que apañar yo buscándolo. Necesito 4 de litio. Voy a salir de la máquina. Diamante. A ver, ¿puedo encender la luz sin la cosa esta de en medio, coño? Ahora, gracias. ¿Has jugado The Forest? Sí, pero nunca lo terminé. Me aburrí mucho, tío. The Forest me aburrió bastante, loco. You look like a movie. Mira, esquisto. Oro. Litio, perfecto. Diamante. Oro. Mira, bueno. Faltan 2 de litio. Magnetita no quiero, tengo demasiada.
Me hará falta más adelante seguro la magnetita, pero por ahora la voy a ignorar. Yo jugué el de Forest con Shats y con Río. Y yo particularmente me acabé aburriendo, tío. Me pareció un buen juego. ¡Eh! Litio, coño. Me pareció un buen juego. ¡Litio! ¿Por qué hay litio por aquí tirado? Por la carísima. ¿Será que lo solté yo? Litio. Oro. Vale, me voy. ¿Me he ido tan abajo? ¿En serio? ¡Ah, joder! ¡Ese es el Shats Clubs! ¡Coño! Me he confundido. Está mirando el Shats Clubs como si fuese el Shats Mod. Soy gilipollas, tío. Así también puede aparecer el litio, en serio. Pero de puta madre, en verdad. Diamante. Vale, nos vamos. Si encuentro por dónde. Creo que es por allí. Diría que es para allá, ¿verdad? Efectivamente. Me hace falta rubí también. Yo el rubí que tenía lo conseguí donde la estación alienígena. Donde la base alienígena. Ay, ¿para qué voy para allá? Sí, para allá. O sea, está guapo el Cyclops, pero... ¿Qué coño es esto, loco? Coger dron cámara. Eso es el escáner, ¿no? Supongo que será del escáner. Vale. Efectivamente, ¿no? Ok. ¿Qué nos falta, chicos? Dos de aerogel, un vidrio esmaltado y dos de plomo. Colmillito. Dime que tengo vidrio, anda. O cuarzo. Vale. Con cuarzo hago vidrio. Vamos, y con el vidrio esmaltado. ¿Qué pasa, Frozen? ¿Ya viste mi...? No, no la he visto, tío. No le he hecho un vistazo, no te preocupes. Dos de aerogel y dos de plomo. ¿Cómo era el aerogel? Espérate, ¿tendré plomo? Plomo. Vale, ¿el aerogel cómo era? Saco... ¡Ah, rubíes! ¡Mierda! Necesito los rubíes. ¿Dónde farmeo eso, tío? Al arc no lo toco ni con un palo, loco. ¿Dónde voy a por rubíes, tío? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde voy a por rubíes, gente? A la grieta de las algas blancas. Creo que es suroeste. Grieta de las algas blancas. Suena muy bonito, ¿no? Grieta de las algas blancas.
suroeste, has dicho. Grieta de las algas blancas. Te calentaste, Mónica. Yo el raft lo disfruté tanto, tío, pero tanto. Ya estuviste ahí, ya, pero no sé dónde es, loco. Donde conseguiste el emo aceite, donde las algas blancas. No me acuerdo, o sea, no me acuerdo. Lo prometo que no me acuerdo. Dios, qué profundo es esto. Y qué oscuro. Hola, Gudren, ¿qué pasa, loco? Si nos situamos en el punto de inicio, frente a la aurora, y desde ahí nos giramos y miramos hacia el suroeste, hay una pareja de corales que sobresalen del agua. En la dirección que hemos fijado avanzamos unos 50 metros. Cuando lleguemos a esa distancia, debemos descenderse a la entrada. ¡Ojo, su puta madre, loco! Espérate. No es el cráter, no tengo ni idea. ¿Qué pasa, Peanut? Peanut. Vale, espérate. En el punto de inicio, frente a la aurora, y desde ahí nos giramos y miramos hacia el suroeste. Vale. ¿Recuerdas el bosque de setas? Las algas blancas. Que no me acuerdo, de verdad. Y aunque me acuerde, no sé llegar. Os lo prometo, no sé llegar a esos sitios. Vamos al punto ese. ¿Qué es eso? Ah, coño, pensé que una nave alienígena y es el titán de mierda este. Mira, vamos aquí y hacemos eso. Tengo que hacer balizas, sí, tío. Debería hacer balizas e ir marcando, macho. ¿Qué misión? ¿Cuál es la misión de las setas? Puedo activarla, creo. Un pez de mierda. Vale, escúchame. Estamos frente a la aurora. Entonces, hay que girarse. Nos giramos y miramos hacia el suroeste. Vale, suroeste, para allá. En la dirección que hemos fijado avanzamos 950 metros. Cuando lleguemos a esa distancia. ¿Y cómo sé yo cuántos son 150, 950 metros, coño? ¿No puedo saberlo? Tengo que marcar un punto de referencia, ¿no? Pues suerte. Vale, 115. Tengo que avanzar suficiente distancia como para que esto me quede a mil y pico metros, ¿no? 950 más 115, ¿cuántos son? 1175, creo. Vale. O sea, tengo que avanzar hasta que eso esté a mil y pico metros, ¿eh? Mil ciento y pico. Y desciendo 170 metros y veo la entrada de una cueva. Hola, Eliseo, ¿qué pasa? Escúchame, ¿pero esto para qué es? Dormiens. ¿Para qué me voy tan lejos? ¿A dónde me quieres llevar? Me quieres llevar un leviatán, ¿no? ¿Me quieres llevar algún leviatán, hijo de puta? Ah, los rubíes, vale. Eso está muy profundo. Hay una grieta allí. ¿Es esa? No, no. ¿Cuál es esto, eh? ¿Y cuál es esta vaina? No, esto no es.
Mira, mi casa está a 1000 y pico ya. ¡Uy, va! ¿Y este trozo de aurora? Ah, un Reaper de esos. Esto, aquí nunca llegué, ¿eh? Un momento, que esto nunca lo he explorado, chavales. Fragmento del brazo de propulsión de traje Brown. Esto no lo tengo, ¿eh? Uno de dos. Mira, qué bien. Folleto de caridad Alterra. ¿Qué pasa? ¿Que hay un Leviatán por aquí? No me digáis eso, por favor. Haciendo cosas bonitas, coño. Cabrones. Brazo de propulsión. Un chip. Generador de escudo del Cyclops. Hemos triunfado. Hemos triunfado, ¿no? Fragmento de traje Brown. Buah, hemos triunfado aquí, que flipas, chaval. Hemos triunfado aquí. Menos mal que se me ocurrió hacer esto, ¿no? Lo de... Coño, otra puerta. ¿Ah, no? Vale, por aquí ya no hay nada, creo. ¿Verdad? Vale. Menos mal que se me ocurrió eso de venir aquí, ¿sabes? Lo de las algas blancas y tal, se me ocurrió. Y pensé, bueno, igual hay algo aquí. Welcome aboard, Captain. Vale, chicos, ¿será esto? No me siento muy tranquilo, ¿eh? No me estoy sintiendo muy tranquilo por aquí. Hay una cosa, ¿eh? Acabo de verlo. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¡Qué guapo! Caminantes marinos. No te calientes, ¿eh? Chicos, ¿es aquí? Ya guardé, acabo de guardar. Te dan cobre en sus huellas. ¿Qué dices? Loco. Te hinchas aquí, ¿eh? Te hinchas. Mola un montón. Vale, ¿dónde están los rubíes? Gente, yo quiero los putos rubíes. ¿Será para allá?
Es el bioma Sparse Reef. ¡Cojones de mono! Esto es muy profundo, ¿eh? Me acabo de agobiar. Ni el sonar llega hasta abajo. Hasta luego. Yo no quiero... Eso es muy profundo, ¿eh? Coño, me choqué con algo, chaval. Me cago en tus muertos. Me he puesto muy tenso en cuanto he visto En cuanto he visto la profundidad, me he puesto nerviosísimo, tío. Me acaba de pegar un susto increíble. ¡Dios! Me acabo de resbalar, te lo juro, ¿eh? Bueno, déjame en paz, tío. ¿Y los caminantes blancos estos no me ayudan o qué? Panas mis cojones, ¿sabes? Yo me largo de aquí, aquí no hay rubíes, me habéis engañado. Esto da mucho miedo, ¿eh? Este sitio da mucho miedo, loco. Me desvié. Aquí hay una entrada, ¿eh? ¿Es esta? Ah, no, esto no es una entrada. ¿Será esto? No. Vale, esto es suroeste, ¿eh? Ahora estoy yendo bien otra vez. Que no, tío, que no hay ninguna cueva, que no hay nada. Creo que está el cráter este de mierda. Que no, tío, que es el cráter este. ¡Ah! ¡Su puta madre! Es que he ido entre el suroeste y el oeste. Me estoy poniendo muy nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso, tío. Me estoy poniendo muy nervioso. ¿Sabes qué pasa? Que he ido entre el suroeste y el oeste. He ido aquí en medio, ¿sabes? El suroeste aquí, el oeste aquí y yo aquí en medio. No fui suroeste, suroeste. Vale, desde la casa. Bueno, desde aquí. Mira, esa es la tal. No, pero espérate, no es la casa, es la aurora que está allí, ¿no? Igual suroeste es para acá. Hermano, no puedo ir a otro sitio más cómodo. ¡Ah! ¿Es esto? Orbe anclado. Formas de vida indígena. ¿Es aquí, gente? En el fondo. Vale, pero hay fondo, ¿verdad? Vale.
Aquí hay algo, Fragmento de planta térmica. Ole. Creo que estoy escuchando. Joder, pesado, tío. Vale, ¿aquí qué hay? Aquí supuestamente hay rubíes, ¿no? Ahí va, ¿qué es esto? Es aquí, chicos. Respirador alienígena. Un filtro. Vale, pero ¿los rubíes están aquí o están en una cueva? Aquí veo cuarzo, no veo rubíes, en las paredes. ¿Seguro? ¿No me estáis mintiendo? ¿No me estáis engañando? No me estáis engañando, no me estáis engañando, let's go. Vale. Espérate, eso era un rubí, ¿verdad? Vale. Sí que tengo el escáner, pero el escáner no va conmigo, ¿no? El escáner tiene un área. O sea, si yo me alejo todo lo que me he alejado, el escáner no va a llegar. Por Dios, qué pánico de juego, tío. Coño de tu puta madre. Rubíes. Tengo las cimos reventadillas, espérate. ¡Eh! ¿Qué es ese bicho? Ah, es el... vale. El pesado ese, loco. Quita, coño. Necesito... 5. Coño. Ay, mi madre, qué profundo está eso, tío. Ay, Dios. A ver si encuentro más. Vale, aquí hay más. Aquí hay dos más. No le tengo miedo al mar, le tengo respeto. Pero a lo que le tengo miedo es a la oscuridad, a la incertidumbre. O sea, yo cuando estoy a oscuras en este juego, a oscuras y escucho ruidos, me pongo muy tenso, tío. ¿Qué tal, Tampico? O sea, la incertidumbre y no saber lo que hay, eso me aterra, tío. ¡Con tus muertos! Pero, por ejemplo, yo veo al bicho ese. ¿Dónde está? Al Reaper ese, o como se llame, o cortador, lo que sea. Yo le veo y digo, ¿qué pasa, loco? ¿Sabes? Pero el escucharle y no verle, ya eso me jode. O a los leviatanes, a los malos. Escucharles y no verles, eso me aterra, tío. ¿Sabes? Mira, ahí hay otro. Otro, mira, ya hay otro. Voy a soltar un diamante. Sua la polla el diamante. No, voy a soltar el oro. Hostias, qué profundo está esto, ¿no? Estoy a 400 metros casi. Qué barbaridad. ¿Hay algo aquí que deba buscar que valga la pena? ¿O me largo? Pedazo de cueva, tío. Nadie, me largo de aquí ya. ¿Ves? Imagínate que no sabes que ese ruido es de un leviatán amistoso. Lo escuchas
Te cagas. Aquí hay algo, la aurora, hermanos. Aquí se ha estampado la aurora, ¿Esto qué es? Cuarzo. Aquí hay cosas, ¿Qué es esta vaina? ¿Esto es un diamante? No, esto es cuarzo, ¿no? Esto es un... Sí. Eso es un nodo de cuarzo de esos. ¿Qué es esto, chicos? Árbol membrana. Sala escáner, de esto ya tengo, loco. Brazo taladro, esto ya lo tengo también. ¡Eh! ¿Ganamos? Módulo de profundidad del Cyclops MK1. Eso ya lo tengo, creo. ¿Ves? El señor ese que hace teleports no me gusta. Pero yo le veo y digo, vale, está ahí. Pero si no le veo y viene a por mí o algo, ya me cago, ¿sabes? No me gusta no ver las cosas. Me gusta tener las cosas bajo control. ¿Ves? Ahí está el mamonazo. Vamos a entrar aquí, a ver qué coño hay. Aquí hay... Hostias. No veo, No veo y la cámara se mueve muy rara. Vale. Curvador. Eso, tío. Yo es que a veces no me acuerdo cómo se llama. Yo le llamo Reaper, por la cara. No va a entrar aquí, ¿no? Me estoy muriendo de hambre y de sed. Estoy desfalleciendo de hambre y de sed. Joder, vaya grito, coño. ¿Te calmas o qué? Puerta sellada. Abrir para acceder. Vaya gritos. Aquí no sé qué me voy a encontrar, Si es que me voy a encontrar algo. Lo veo, coño. ¡Oh! Inventario lleno. Planos, cañón de repulsión. Eso ya lo tengo, joder. Vale, ¿nos podemos ir, por favor? Sí, ¿no? Socorro. ¿Cómo me voy? Vale, chicos. Por aquí. Vale. Qué feo es. Oye, me cago en tu puta madre. Déjame en paz. Qué pesado, tío. ¡Toma, gilipollas! Vale, ya está. Ah, mira, estamos aquí al lado, En verdad, estamos cerca de casa. A 500 metros de casa. Estamos al lado de casa. Mira, estamos al lado de casa. He dado un rodeo innecesario. Me he caído al suelo. Me ha dado un infarto. Todo innecesariamente. Estaba al lado de casa, tío. Qué mal rato me habéis hecho pasar buscando los rubíes, hijos de puta. Qué mal rato me habéis hecho pasar, tío. Y no ha habido nada, no ha habido ninguna amenaza. O sea, no ha habido... Lo más gracioso es que no ha habido ni una sola amenaza, tío. Los cortadores estos, que no me han hecho nada. Ya está, todo ha estado en mi cabeza. En la profundidad del sitio ese. Qué miedo, tío. Qué asco de videojuego, tío. Vale, esto. 600 metros al suroeste de mi casa, sí. Recordadlo vosotros, por favor, porque yo no me voy a acordar. Hacedme el favor y recordadlo vosotros. Vale, ¿qué había que hacer? Quita, coño.
Vale, voy a guardar cosas. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No me cabía nada aquí, perfecto. ¿Aquí? Aquí sí. Pa, 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 pa. El oro, los diamantes. El litio, supongo. Todos estos rubíes. Vale. Cuando llegues a 1000 metros de profundidad. ¿Hay 1000 metros de profundidad? Cállate, loca. Ando viendo directos para apoyar. Grande, Symboli. Espero que lo disfrutes, joder. 1500, 1600. No quiero jugar más. Vale, no quiero jugar más. Nah, no quiero jugar más. Guardo, se acabó. Gente, se acabó el stream. Adiós. Que no. Vamos a terminar lo que estamos terminando. Que era 2 diamantes. Vale. Vale, ¿dónde era? ¿Puedo matar a ese bicho? Es que no para de gritar y me está poniendo nervioso. ¿Te quieres callar, pesado? ¿Es aquí donde lo construyo? Sí. Ojo, ¿eh? ¿Se viene? Poder ilimitado. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. ¿Dónde vas? Vale. ¡Qué guapo! Welcome aboard, Captain. ¡Ojo! ¡Mira, puedo pegar puñetazos! Vale, ¿esto dónde lo guardo? ¡Qué guapo! Esto es increíble. Esto es la polla, ¿no? Eso sí, va un poco lento, ¿eh? ¿Me puedo liar a puñetazos con algún Reaper? ¡Ay, he roto esto! Ah, no. En la piscina lunar. Pero no puede guardarse, está el Seamoth. ¿Me toca hacer otra piscina? Me puedo hacer otra piscina aquí al lado, ¿no? ¡Ole! ¡Qué guapo, tío! ¡Coño! Por dentro. Guárdalo en el Cycloth. ¡Ojo! This is Life Pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Ha dicho algo de 500 metros. No quiero ir. 500 metros. Tu madre en patinete, tío. Me toca hacer. Me toca curar primero. Bueno, espérate, vamos a acabar este episodio, chicos. Llevo 1 hora y 20. Momento. Espero que os haya gustado. Los que estéis en YouTube, venidos a Twitch todas las putas noches, Subnautica. Vamos a guardar la partida. Gracias por apoyar. Dejad un buen like. Y voy a ponerla a otro. No os pongáis nerviosos. Nos vemos, chicos. Chaito.